Hola, muy buenos días. Hoy 24 de septiembre de 2024. Gracias que nos están acompañando esta mañana, una mañana fría aquí en el sur de la Ciudad de México, pues a unos cuantos días ya de que termine la administración del presidente López Obrador y exactamente dentro de 8 días, el 1 de octubre, estaremos viendo la entrega de la banda presidencial. Ese día ha sido declarado como un día no laborable y que ha sido aprobado así en el Senado de la República. Estaremos nosotros transmitiendo desde aquí, desde Rompeviento TV, pues la entrega de la banda presidencial por parte del presidente López Obrador a la mandataria Claudia Sheinbaum. Pues sabemos que esa banda presidencial se la va a poner la doctora Ifigenia Martínez, la maestra Ifigenia Martínez, y la maestra ha sido ahorita nombrada en la mañanera haciendo un periodista, Miguel, que estaba también en Palacio Nacional, pues haciendo este recuerdo de cuando fue detenida ella en 1968. Pero bueno, la estaremos viendo dentro de 8 días desde el Poder Legislativo, desde la Cámara de Diputados, poniéndole esta banda presidencial a la doctora Claudia Sheinbaum. Estaremos, les digo, transmitiendo ese día, así es que esperemos que nos puedan acompañar. Vamos a dar inicio esta mañana a este noticiario matutino de Momentum, un noticiario de Rompeviento TV. Les comento, la conferencia de prensa continúa en Palacio Nacional. Hoy hubo una amplia exposición en el tema de salud, la última exposición sobre este tema. Se fueron por estados y antes se habló sobre este huracán John, que ha impactado pues en las costas también de Guerrero y Oaxaca con categoría 3, y bueno, pues también se ha dado un amplio reporte al respecto. Y bueno, en unos momentos también el periodista Ernesto Ledezma, que acudió a Palacio Nacional, pues estará acompañándonos y estará incorporando a la mesa. Pensamos que puede alcanzar la mesa. Creemos que la mañanera se extenderá unos minutos más y después el presidente concluirá. Y bueno, esperemos que nos pueda alcanzar aquí. Vamos a entrar ya en unos minutos a esta mesa con las queridas Diana Manso y Yasnaya Aguilar. En unos minutos estaremos abordando un tema muy, muy interesante con ellas, pero antes vamos a mencionar aquí tres notas que nos parecen también muy, muy relevantes. Una de ellas tiene que ver con lo que ocurrió el día de ayer en el Senado de la República, en estas comisiones unidas, en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, y que ya fue ahí aprobada esta minuta de la reforma al artículo segundo constitucional en materia indígena. Hemos dado aquí el seguimiento sobre pues lo que pasó primero en la Cámara de Diputados, primero en la Comisión de Puntos Constitucionales y después en el Pleno de San Lázaro, y ahora pues que está ya en el Senado de la República. Al respecto, quisiéramos mencionar dos elementos pues que hemos empezado a escuchar. Hemos visto que el día de ayer en el Senado de la República pues no ha tenido una objeción fuerte esta reforma al artículo segundo constitucional, ¿no? Que declara a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, y que hay otros elementos que ya hemos dicho que nos parecen muy, muy importantes en los días pasados. Pero ayer escuchamos una declaración que también nos parece importante compartirla con ustedes, y en esta declaración se señala que esta reforma puede dar algunas sorpresas por el poder que se les está dando a los pueblos originarios. Desde algunas perspectivas ya se están lanzando voces de alarma y se está diciendo que hay que tener cuidado, que se ha aprobado esta reforma al artículo segundo constitucional, se ha aprobado sin mayor problemas en Cámara de Diputados y ahorita está en Comisiones Unidas, ha pasado, pasará al Pleno. Y creemos que también ahí no habrá problema, pero se empiezan a lanzar voces de alerta desde algunos espacios y medios de comunicación diciendo que los pueblos indígenas están teniendo o tendrán con esta reforma al artículo segundo. Ojo, que no es la reforma que había propuesto el INPI de modificación entre 15 y 17 artículos constitucionales, sino es la modificación, me parece, un primer paso muy importante de este artículo segundo constitucional, donde se le da la posibilidad a los pueblos que sean consultados, se les da ese derecho a los pueblos, el derecho a la consulta que ya estaba en el convenio 169 de la OIT. También se les da también este derecho a poder ejercer el presupuesto.
Y también son reconocidos como sujetos de derecho público. Y bueno, se han lanzado, decía, algunas voces de alerta de que se les está dotando de mucho poder y que eso se les puede revertir. Lo queremos comentar porque sabemos y lo decimos permanentemente, pues hay lucha de clases de un lado y del otro, y por supuesto que los sectores empresariales y los grupos de gran poder económico que tienen muchos intereses en los territorios indígenas, donde está el agua, los bosques, las selvas, los recursos, los minerales, las áreas naturales protegidas en muchos de ellos, pues tienen grandes intereses también sobre estos recursos y hoy han empezado o desde el día de ayer, a lanzar esta voz de alerta desde su perspectiva. Y bueno, ese es un primer tema. Un segundo tema que también queremos aquí poner énfasis en esta situación económica que hemos estado diciendo, cómo ha sido interpretada desde alguna estructura también económica dominante en este país. Se había dicho que venía la debacle económica después de la reforma, de la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, estamos teniendo buenas noticias. El día de ayer, el INEGI dio a conocer también una cifra muy importante, que es el Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE, que se da a nivel mensual, a diferencia del Producto Interno Bruto que se registra a nivel trimestral o anual. Este se da a nivel mensual y lo que vemos es un crecimiento en términos económicos en nuestro país del 2%. Eso también nos parece importante señalarlo por los diferentes análisis que hemos estado escuchando de que venía la debacle económica después de esto, iba a caer estrepitosamente el Producto Interno Bruto y bueno, lo que estamos viendo ahorita con el último dato es un fortalecimiento. Claro, por supuesto que van a decir que hay que esperar unos meses a ver los resultados, que eso todavía está en camino, pero bueno, no hay que dejar de decir que ha sido parte de una narrativa constante durante los 6 años que les hemos compartido, que hemos dado seguimiento a los análisis económicos todos los días prácticamente, y pues en los pronósticos que han hecho casi ninguno de que iba a haber un proceso devaluatorio, que íbamos a decrecer, que iba a haber una salida de capitales, que iba a disminuir la inversión extranjera directa, pues esto no ha ocurrido. Entonces, por eso estamos dando esta noticia que ustedes están viendo aquí en pantalla. Y bueno, algo importante es que el crecimiento en las actividades primarias, ahí estamos viendo 11.6%, pues es parte de lo que está haciendo que el Producto Interno Bruto, este IGAE, perdón, este indicador económico, pues tenga este comportamiento de 2% de crecimiento. Y vamos a pasar a otro tema económico, para entrar ya después a la mesa, que tiene que ver con lo que se acaba de publicar hace unas horas, esta mañana, también por parte del INEGI, en torno a la inflación. Y lo que estamos viendo, pues, es una reducción de la inflación. Hace unos días también les dábamos a conocer el dato de agosto. En julio estábamos en 5.57%, en agosto bajó a 4.99% y esta primera quincena de septiembre el indicador de la inflación es de 4.66%. Este dato también nos parece importante en el sentido de la decisión que había tomado el Banco de México y que tendrá que tomar otra decisión había tomado la decisión de reducir la tasa de interés y también varios analistas y análisis habían dicho es una medida errónea porque vendrá un fuerte proceso o un proceso inflacionario. Y lo que estamos viendo es que la inflación pasa de 4.99 a 4.66. Y lo que siempre decimos en este espacio no quiere decir que los precios no sigan creciendo y que nosotros vamos al mercado y encontramos todo más barato, ¿no? Vemos un proceso inflacionario que sigue, viene disminuyendo, pero sigue habiendo inflación en nuestro país. Y bueno, hay una grafiquita, hay una que publica el INEGI sobre los productos en los que ha habido una disminución de precios y que por eso también estos van a la baja. Dice el INEGI que el jitomate ha disminuido en los servicios profesionales, la naranja, los plátanos, el aguacate, las calabacitas, la electricidad, el pollo,
La gasolina de bajo octanaje y el azúcar. Eso son los productos que han ido a la baja y en contraste, bueno, hay un producto que nos llama la atención, que es el limón, ¿no? Que lo estamos viendo, vimos los o estamos viendo en pantalla los productos que disminuyeron sus precios, que del lado derecho y del lado izquierdo estamos viendo los que han aumentado. Y entre ellos está el limón con 12.76% de crecimiento. Así es que si ustedes van estos días al mercado, pues van a ver también un aumento de los precios de limón. Fundamentalmente este es el que tiene esta, pues, registro más alto de todos los productos que con precios a la alza que está registrando esta mañana el INEGI. Bueno, les ponemos también pues esta información o la presentamos esta información. Les decíamos justo por la decisión que está por tomar el Banco de México en estos, pues en unas horas estará tomando también esta decisión si decide seguir bajando la tasa de interés, como ya lo había hecho previo a que lo hiciera la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y bueno, pues eso también estaremos al tanto, ¿no? Sabemos que las tasas de interés tienen un efecto importante en términos socioeconómicos en este país. Hay miles y millones de personas que, dada la situación económica, pues vivimos y vivieron con préstamos a través de recurrir a la banca y cada vez que suben las tasas de interés, pues los ingresos de la población van disminuyendo por este número de personas o por la gran cantidad de deudas que se tienen con la banca privada. Pero lo otro también que decíamos es muy importante el manejo pues de la tasa de interés en el sentido de la posibilidad de generar inversión. Entonces, y generar inversión y con eso empleo y con eso tener un salario y reactivar la actividad económica. A mayor tasa de interés, pues es una situación que hemos vivido y constatado, pues la situación de la inversión disminuye, la inversión productiva, ¿no? No la inversión en cartera o en capitales golondrinos, esa aumenta, esa por ellos mejor que México tenga una tasa de interés alta, pero realmente lo que importa en términos productivos, pues es la inversión también, la inversión productiva, ¿no? Pero bueno, ya está aquí Ernesto, muy buenos días, sí, días todavía, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes, o como yo luego les digo a mis estudiantes cuando llego tarde, muy buenas noches, o a veces les digo muy buenos días, pero del día siguiente, ¿no? Entonces, a veces que me tardo mucho, o a veces no me tardo, ¿verdad? Depende. Ernesto, ¿cómo estás? Bien, Violeta, muchas gracias. Pues aquí de regreso, después de una somnífera mañanera, con todo respeto, como dice el clásico. Sí, pues ahí pasan cosas que cuando termine este sexenio, ya comentaremos algunas cosas ahí que pues uno alcanza a ver y ya en este último cierre, pues ojalá no sucedieran algunas cosas que luego uno alcanza a ver que empiezan a suceder. Ojalá pues haya una, pues se cambien algunas cosas en los últimos días de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía vamos a insistir esta semana, mañana, pasado. Ya si vemos que sigue ahí la posición un poco ruda, pues ya dejaremos de insistir y entenderemos el mensaje como es. Pero pues bueno, está cerrando además pues ya el presidente Violeta, pues área por área, y hoy fueron pues muchos entrevistas, enlaces en varias entidades de la República Mexicana en materia de salud. Y pues después de un largo tiempo en que se llevaron las exposiciones, pues el presidente se tomó otro tiempo para responder, digo, para hacer también sus propios comentarios, y básicamente pues ahí se fue la mañana. Así que pues bueno, vamos a ver si mañana y pasado o en estos últimos días pues puede dar una conferencia de prensa. Sí, una conferencia de prensa, y vamos a ver si eso es posible o no. Por lo pronto, Violeta, pues también comentar que pues las calles están, ya empiezan a cerrarlas. Eso, por ejemplo, complicó mi regreso y es algo que
pues tenemos que prever para los siguientes días, porque sí, vamos a, si te parece, Violeta, tenemos un primer video de... Sí, yo me tengo que despedir, Ernesto. Sí, te había comentado que a la Sí, que media te iba. ibas. Ajá, y yo agradezco muchísimo a la queridísima audiencia. Realmente, Ernesto, ha sido pues una alegría haber abordado con Diana y con Jazz este tema que nos parece bien importante, este reconocimiento que está teniendo Ruperta y todo lo que implica la poesía, pero también el trabajo que ella ha tenido, la poesía indígena, decíamos en términos políticos y de defensa del territorio, y todo el trabajo que ella ha hecho también de novela y otros trabajos que nos parecen aquí fundamentales. Entonces ha sido toda una alegría y bueno, pues ya nos La despedimos. voy a revisar porque sí me da, tengo muchas ganas de ver a Yasnaya y a Diana y contigo ahí, pues debe haber sido una mesa bien, bien interesante. Así que Violeta, pues más bien gracias y disculpa que tarde mucho en mi regreso. No, no, Ernesto, lo entendemos perfectamente bien. Y yo dije, yo cuando llegue ya le paso la estafeta. También tengo que salir volando. Estamos ya en el cierre ahorita del trimestre y tenemos que ver varias cosas también acá en la universidad. Así es que muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a la querida audiencia. Y nos encontramos hacia el día de mañana en otra emisión más en momento. Pero antes, en otros noticiarios que tendremos más adelante que tú estarás anunciando el día de hoy. Y por supuesto, Ernesto, el viernes en nuestra tertulia que vamos a tener especial y también en el programa sobre Ayotzinapa. Así es que un abrazo y muy linda tarde. Gracias, Violeta. Saludos allá a los chavos y a las chavas. Y ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Linda tarde. Gracias. Gracias. Bueno, le confirmamos ya que en la tertulia que vamos a tener este próximo viernes por el cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, estará Armando Bartra, será uno de los compañeros que nos estará acompañando en esta tertulia. También pues estará el doctor Lorenzo Meyer, que bueno, estaba nada más confirmándonos también ahí. Estará la doctora Elvira Concheiro también y estará Paco Ignacio Taibo II. Paco también estará con nosotras y nosotros en esta tertulia, donde pues habrá un balance cuáles son desde el punto de vista más allá de filias o fobias, o si son López Obradoristas o no son López Obradoristas, pues las luces y las sombras, qué quedó de ver, qué logros hubo, qué cambió en el país, cómo cambió el país, pues será una tertulia, créame, bastante, bastante interesante a las 7, este próximo viernes a las 7. También el día de mañana estaremos dedicándolo a Ayotzinapa. Así que tendremos invitados, invitadas, estaremos pasándole pues mucha información que tiene que ver con el caso Ayotzinapa. Estamos haciendo el corte de caja y estamos armando un complejísimo rompecabezas que es el caso Ayotzinapa. Así que pensamos y esperamos que el programa que le vamos a presentar el día de mañana pues le dé a usted más herramientas, más elementos de lo que ha sido o ha sucedido en este caso, en qué momento está y qué es lo que sigue. En fin, pues son muchos, muchos comentarios, análisis que estaremos haciendo y datos, información que se tiene. Estaremos también ya presentándole esta entrevista con Omar Gómez Trejo, el ex fiscal. Él apareció también, por cierto, le recomendamos un reportaje que ha estado saliendo en partes de la BBC. De HBO, perdón, de HBO, del caso Ayotzinapa. Así que, ¿es HBO? Ahí sí, ¿eh? Ahí lo googleas tantito y me confirmas, por favor. Son cuatro partes, falta, entiendo, una última parte, pero arroja bastantes elementos del caso Ayotzinapa. Pues aparece también uno de los integrantes del grupo interdisciplinario de expertas, expertos independientes, Carlos Beristain. Aparece un periodista impecable en el caso Ayotzinapa, John Gibler, que también tendremos una charla, una entrevista con John Gibler.
Le estaremos presentando también la entrevista con Omar Gómez Trejo y le estaremos y teniendo entrevistas con otros compañeros, compañeras, colegas que también le han dado seguimiento. Está también, aparece Pablo Ferri en este reportaje, aparece también el buen Temoris ahí. Y en fin, pues una suerte de periodistas que van colocando ahí algunas piezas. Aparece también Anabel Hernández. Algunas cosas yo las comparto, otras no las comparto en lo absoluto. Pero bueno, son los ángulos y las miradas que va colocando cada quien. Nosotros le vamos a colocar nuestros ángulos y nuestras miradas porque es un caso que ya sabe usted, no hay un medio de comunicación audiovisual que haya documentado tanto el caso Ayotzinapa como lo hemos hecho nosotros y nosotras. Así que bueno, pues el día de mañana estaremos presentando ese y la tertulia que también tendremos el viernes en el cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Paco Ignacio Taibo, Armando Bartra, estarán con nosotras y nosotros, algo que también pues, nos alegra, el doctor Lorenzo Meyer, que hoy en un rato nos estará también confirmando. Nos parece que la doctora Elvira Concheiro, ahora que la acabamos de entrevistar, hay esos otros elementos, ángulos que nos parece que es importante que usted también tenga. Le informo también que, bueno, en estos días pues está habiendo manifestaciones y protestas por el caso Ayotzinapa particularmente y en los próximos días pues habrá más movilizaciones. Y pues bueno, el gobierno de la administración actual empieza a tomar también precauciones y medidas. Por ejemplo, esto es como uno puede encontrar también ya el Zócalo. Usted, si podemos poner el video a un lado, este primer video de los que te envié, mi querido Asael, para irle explicando más o menos a usted, pues cómo es que funciona cuando nosotros, por ejemplo, entramos o salimos de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, ahí ya salimos de la mañanera. Esta es en la calle de Moneda. Ahí entramos, en esa puerta precisamente entramos, ahí salimos. Ya hay ahí una cápsula de policías. Y ahí pues vamos caminando por la calle de Moneda ya rumbo al Zócalo. A la izquierda tiene usted pues el Palacio Nacional donde son las conferencias y también ahí tiene otro grupo de policías que ya están ahí pues puestos, ¿no? Le comento, o sea, cuando nosotros llegamos cada mañana pues esos policías no están, ¿no? Ahí si acaso alguien en el acceso de entrada, pero no, nada más, no hay toda esa cantidad de policías y esos evidentemente pues los están poniendo porque pues vienen las manifestaciones y protestas y la presidencia de la República pues está tomando ya sus medidas. Esa es también pues ya la barrera, no es valla, es barrera metálica. La valla le decimos cuando tiene perforación, esta no, es una pared metálica y pues esa es la que está, así es como salimos nosotros, claro, cuando no hay manifestaciones, pues ese muro no está, pero ahorita ya las autoridades empiezan a tomar medidas sobre eso y así se ve ahorita el Zócalo. Y va a haber también este puestecito que usted está viendo ahí, que le llaman Pejelandia, ¿no? Porque finalmente uno tiene que entender que pues somos un crisol de muchas realidades y es un presidente muy amado, muy querido, y ese es Pejelandia, y ahí encuentra usted pues todos los souvenirs que usted se pueda imaginar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí está la valla metálica y ese es
el Zócalo de la Ciudad de México. Así que, pues bueno, este es ya que me tuve que bajar del taxi porque se paró. Aquí ya estamos en Bucareli y ya Bucareli también está cerrado, por eso pues el tránsito estaba imposible. Tuve que venirme caminando y ya está ahí una valla que está cubriendo la Secretaría de Gobernación. Esta es una de las calles laterales de la Secretaría de Gobernación. Entonces, por aquí, uno es que va entrando, aquí me detienen y me preguntan que si a dónde voy, y pues yo les respondo que, pues que soy periodista y que voy a los estudios de Rompeviento. Y ahí seguimos, pero ya usted puede ver que las calles pues ya están cerradas. Ya no hay tránsito ahí porque pues se avecina lo que se avecina. Las protestas de los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues no son protestas light, son protestas al estilo normal rural de Ayotzinapa y también que tienen mucho que ver, y eso no lo pierda usted de vista, que ese estilo es porque llevan 10 años sin saber en dónde están sus compañeros y sus compañeras. Y luego es muy fácil criticarlos porque están protestando, pero pues tiene usted a madres y padres que se levantan en las madrugadas con el corazón en la mano y entran a veces a las recámaras de los hijos que ya no están, que no regresan y que este próximo 26 se va a cumplir 10 años que no están con nosotras y con nosotros y que no sabemos dónde están ni en realidad qué les sucedió. Así que, pues bueno, estas son las realidades también que tenemos en nuestro país y que pues queríamos también, nos parece importante también mostrar estos momentos. Usted recordará y acaba de ver y está viendo estos fines de semana. Y estos eventos también para despedir al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, ¿cuál es la realidad? La realidad es que están estos altos contrastes. Es desde mi experiencia personal, nunca he conocido a un presidente que quieran tanto, tantos mexicanas y mexicanos, y hablo en millones de personas, como al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay otro sector que no es de derecha, que es un sector pobre de izquierda y que está también muy lastimado, muy resentido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos son los padres y madres y los estudiantes de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa. Pero no solamente ellos. También están las madres y padres que están en búsqueda de hijas e hijos desaparecidos. No he tenido oportunidad y posiblemente no voy a tener oportunidad de preguntarle al presidente, pero pues una de las solicitudes pues es si va a ir la Comisión Nacional de Búsqueda a hacer una presentación, un cierre de caja, en qué están cerrando. Porque habemos periodistas que tenemos muchas preguntas y mucha información que hemos documentado y tenemos muchas preguntas a la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Va a haber una exposición de la Comisión Nacional de Búsqueda? No sabríamos decirle. Hay varias preguntas y finalmente vemos que no tenemos respuesta, pues haremos los planteamientos aquí y después pasaremos también ya con el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, a empezar a ir también a las mañaneras para darle seguimiento a todos los casos que hemos estado trabajando durante años que no han tenido respuesta. Entonces, ¿tiene usted estos altos contrastes de los avances y logros que ha tenido nuestro país gracias al trabajo y a la tenacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y es aquí donde nosotros decimos y le repetimos una y otra vez, aquel que solo le aplaude al presidente
o aquel que solo critica al presidente, pues evidentemente están hablando desde el estómago o desde el corazón, vaya usted a saber. Hay otros elementos que integran pues las realidades que nos habitan y que nosotras y nosotros como periodistas tenemos que estar colocando los temas que nos ocupan. Voy a iniciar también con el resumen informativo y vamos a ir con nuestro primer video y tiene que ver con declaraciones. Ayer el diputado Ricardo Monreal, pues bueno, está empezando a jugar también ya un papel importante y empieza a colocar los temas que nos ocupan y que están en la palestra actualmente en el país. Y precisamente no solamente Palacio Nacional está siendo blindado, también está siendo blindado San Lázaro. Va a ser la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente entrega la banda presidencial. En fin, va a ser un evento importantísimo. Vienen muchos mandatarios, muchas mandatarias de distintos países. Así que se le preguntó a Ricardo Monreal por qué estaban blindando también el Palacio de San Lázaro. Esto fue lo que dijo. Bueno, Sí, amaneció la Cámara ya bloqueada. la mesa directiva tomó las decisiones de generar condiciones de seguridad y yo la respaldo como grupo mayoritario. Siempre buscamos el menor número de molestias para los ciudadanos. Es la argumentación y los fundamentos. La justificación de la mesa directiva es para garantizar la seguridad a legisladores, legisladoras, a trabajadores y obviamente a los visitantes extranjeros, jefes de Estado, que estarán aquí el próximo 1 de octubre y por supuesto a la presidenta de la República. Siempre estas fechas son muy atractivas para como los focos están concentrados aquí, cualquier, Focos son de no, los focos. focos del mundo, porque será histórico lo que vamos a vivir. La primer mujer presidenta, 200 años han tenido que transcurrir para que llegue una mujer a la presidencia de la República. Es única la ocasión y es histórico el momento, por lo que la presidencia, la mesa directiva de la Cámara de Diputados determinó generar condiciones de seguridad en torno a esta ceremonia del 1 de octubre y nosotros como grupo mayoritario la respaldamos. Pero no ¿Se porque tengan reforzarán o indicios se de que mantendrán como están? haya, por ejemplo, lo de Ayotzinapa, lo Pues de que vengan. seguramente que yo creo que desde esta semana ya se anunció. Desde esta semana habrá expresiones de inconformidad, como las hay siempre, y que nosotros las vamos a respetar. Habrá quienes expresen a partir de mañana pasado, toda la semana, y van a aprovechar lo del 1 de octubre para también expresar su inconformidad o su protesta. Y nosotros seremos cuidadosos de que se respete ese derecho a que se expresen los compañeros o compañeras que no están de acuerdo. ¿Y Entre habrá ellos, participación, diputado? siempre se ha hecho así. ¿Sí habrá foro? Desde yo recuerdo, yo he estado participando en los últimos 6 presidentes. Mi primera cámara fue aquí, en esta Cámara de Diputados, 1988. Y desde días antes el Estado Mayor Presidencial, que ahora ya no existe, tomaba prácticamente la sede de las cámaras, incluso al interior de las cámaras. Eso fue desde 1988. Y cada 6 años se repite la historia. Cada 6 años, por proteger a los legisladores, a la persona que asiste, a los invitados especiales, a los jefes de Estado, se extreman medidas de seguridad para ellos y para a quien toma protesta como presidente o como presidenta de la República. Evidentemente son actos de molestia, sobre todo para los vecinos,
Para los comerciantes les pedimos una disculpa por ¿Y anticipado. apoyo? ¿Se reforzarán, Apoyo, diputado, no sé. estas medidas de seguridad No, o no, es no, así algo como que ya están. veremos? Es la que verán. Yo entré ahorita, todos pueden entrar si se identifican. ¿Se No, mantendrán así o yo creo ofrecen que tener sí, yo creo reuniones? que sí. La mesa directiva está platicando con los organizadores del Ejecutivo, porque son nuestros invitados, y la mesa directiva irá definiendo. Nosotros estaremos pendientes de esto. Mire, pues bueno, son Ricardo Monreal dando una explicación, viejo lobo de mar, ya viejo lobo de mar, legislador desde los 80, imagínese usted nada más la pericia que tiene para responder. Pero bueno, hay que escuchar lo que está diciendo y pues también tiene sentido. Hay comentarios de todo tipo, dice por ejemplo Carlos Herón en mayúsculas, así, ¿no? Ernesto, era obvio que se debe blindar el palacio, nomás faltaba que continúan haciendo su desmadre los derechosos. Mire, este tipo de comentarios es cuando uno pues, se da cuenta de cómo pues, hay gente que se pierde, ¿no? Y imagínese decirle a los normalistas de Ayotzinapa, derechosos. Es pues, perder todo el sentido de la proporción, de la ubicación y de la realidad que habita en estos jóvenes desde que nacieron y la historia de sus padres y demás que vienen de la pobreza extrema. Pero bueno, eso es también la gente que luego quiere defender al presidente Andrés Manuel López Obrador. Debió poner esas, blindar el Palacio Nacional así. Pues claro, si yo hubiera estado en su lugar, yo también. Pues tienes que poner algo porque si no van a romper las puertas, van a hacer ahí destrozo y medio, porque va a llegar gente de todo tipo, hay mucho infiltrado que también llega. En fin, el punto es por qué. ¿Por qué es la protesta? ¿No? Y creo que ese es el fondo de lo que se debe reflexionar. Este presidente está entregando los mejores resultados que hemos tenido de un mandatario en por lo menos un siglo. Y no es eso un asunto menor, y más en las condiciones en las que recibió el país, un país pues hecho pedazos. En todas las secretarías de Estado, en todos los órdenes de gobierno, créame, era un país hecho pedazos, con niveles de corrupción verdaderamente infrahumanos, escandalosos, vergonzosos, insultantes, lo que usted le quiera llamar. Así que hizo lo que pudo, lo que dio, ese optar entre inconvenientes, pues yo tengo diferencias en los inconvenientes por los que optó, y tengo diferencias con el presidente en eso, porque yo hubiera optado por otros inconvenientes, como el caso de la desaparición de los normalistas y no defender al ejército. Pero también optó por apretar las tuercas también a la clase empresarial y obligar a que todos paguen impuestos. Y recaudó fondos como ningún presidente lo ha hecho. Tenemos, de hecho, ahí, mi querido Asael. Ya en la parte final hay unas tablas que tenemos sobre el récord de la recaudación tributaria en esta administración. Y por eso insistimos una y otra vez en los altos contrastes y que uno tiene que tener, tiene que considerar eso. Sí, tienes ahí esas imágenes, mi querido Asa. Ahí está, mire. Este es un tuit que está publicando el gobierno de la Ciudad de México. Este sexenio marcó un nuevo récord en recaudación tributaria. Lo logramos sin subir impuestos y eso no es un asunto menor. Y terminando con la condonación fiscal, eso tampoco es un asunto menor, particularmente a las grandes empresas. Mire usted la enorme diferencia, por ejemplo, de lo que recaudó Ernesto Zedillo y de lo que recaudó el presidente López Obrador. A propósito de que ahorita el presidente Zedillo vino de bocón, ahí de hocicón,
a decir barbaridad y media. Mire lo que recaudó Vicente Fox, lo que recaudó Felipe Calderón, y que en este sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, pues no hubo un sexenio donde se pudiera también, donde la venta del crudo del petróleo fue altísima. Nunca ha tenido un precio tan alto el crudo como en el sexenio, en la parte final del sexenio de Vicente Fox y en el sexenio de Felipe Calderón, donde quedaron todos los miles de millones de dólares, pues quién sabe. Y eso es lo que recaudó Enrique Peña Nieto, esto es lo que está recaudando el presidente Andrés Manuel López Obrador en recaudación tributaria. Así que vuelvo al mismo punto. Es un presidente de altos contrastes, cosas que hizo muy bien y que se le tienen que reconocer. El haber garantizado las pensiones a los adultos mayores, el dar becas a niños que van a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, no es un asunto menor. Jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, más allá de que tenga yo diferencias con la forma en cómo han funcionado esos proyectos, pues es algo que antes no tenía la población. Y que pues en esos contrastes y debates que podamos tener y los juicios o prejuicios que usted pueda hacer del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no puede negarle que haya incrementado el salario mínimo como jamás imaginamos que se podía, sin que hubiese una devaluación del peso también en este sexenio, algo también, pues sí, casi inédito en nuestro país. En fin, tiene muchos, muchos logros que reconocerle el presidente y tiene muchas fallas que señalarle al actual presidente. Y déjeme incluso ahora pues presentarle que en el marco de toda esta complejidad política que estamos teniendo en el país por las reformas estructurales que está llevando a cabo el Partido Morena y sus partidos aliados PT y Partido Verde Ecologista, de las propuestas de reforma constitucional que está enviando el presidente Andrés Manuel López Obrador. La del Poder Judicial de la Federación, que ya fue aprobada, que ya fue publicada, promulgada, y otra vez el Instituto Nacional Electoral, pues está informando de los avances que hay y de las complejidades que hay para organizar las elecciones de 2025, para poder elegir nuevos ministros, nuevos magistrados. Esto fue lo que dijo la consejera Rita Bel López. Vamos a escucharla. Corresponde a esta autoridad prever todo lo necesario para que la ciudadanía pueda acudir a las urnas el primer domingo de junio del 2025 y elegir así diversos cargos del Poder Judicial mediante sufragio. Ahora bien, es necesario que el personal que labora en este instituto, y aunque es cierto que ha adquirido con el paso de los años y aparte con el desarrollo de múltiples procesos, experiencia acumulada, que resulta sumamente valiosa y que ha permitido entregar grandes resultados a la ciudadanía en términos institucionales. Sin embargo, las implicaciones técnicas y operativas que llevará el poder desahogar este proceso de elección no son menores, lo que se traduce en un reto mayúsculo para esta autoridad nacional, quizá uno de los mayores desde el comienzo de la aplicación de la gran reforma político-electoral del 2014, no solo por el importante número de cargos que habrá de elegirse, sino también porque este proceso no puede ni debe ser pensado desde la forma tradicional en la que hemos preparado los comicios de otras dos funciones del poder público, pues tiene sus propias connotaciones a la naturaleza de los cargos en disputa. Para conseguir llevar a buen puerto esta reforma, pues será necesaria la estrecha colaboración de diversas autoridades, la comunicación constante entre las mismas, y pues depende de compartir también toda esta información valiosa que vaya permitiendo el correcto desahogo de cada etapa de esta elección.
Bueno, pues ya está usted escuchando, pues cuáles son los desafíos que están teniendo también el Instituto Nacional Electoral y quiénes tienen que involucrarse también para garantizar estas elecciones. Dice en los comentarios que usted amablemente nos hace, dice Marta Plasencia Pérez, no es precisamente que tenía que resolver todo. Pero ¿por qué engañar al pueblo con lo de que iba a resolver y con sus otros datos y no voltear a ver a Chiapas, Sinaloa? Eso me incomoda, sí, y Tamaulipas y Michoacán. La parte, insisto, desde mi punto de vista, y que es un altísimo contraste, porque pues no atender a colectivos de búsqueda, no aceptó volverse a reunir con ellos. Y con ellas, con las madres. Tuvo una reunión cuando iba a asumir en la presidencia y no aceptó tener otro encuentro más con las colectivas y colectivos de búsqueda. Y ese es, nos parece, pues un dato pues doloroso y que está pues más allá de la comprensión de muchas y de muchos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso el presidente, o uno de las situaciones también durísimas, es el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda. En manos de quién quedó y lo que han hecho ahí adentro es verdaderamente escalofriante. Es inadmisible y tenemos muchas preguntas para la Comisión Nacional de Búsqueda. Quién sabe si tendremos oportunidad de hacerle las preguntas, porque pues no vemos que haya una intención de que se abra esa posibilidad.